Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes a Arelis Subero, directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Arelis, bienvenida a tu programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Arelis, hay una pregunta que nosotros le hacemos a cada invitado. Si él quiere la contesta, si no, no la contesta, no pasa nada. Tú eres arquitecta, artista visual, etc. Pero siempre nosotros le preguntamos a nuestros invitados, ¿quién es él? O sea, en este caso, ¿quién es Arelis Subero? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Es un honor poder compartir con ustedes este espacio de Página Abierta. Arelis Subero es mi nombre. Soy arquitecta de formación y estudié Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes. También estudié Arquitectura en la escuela en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente soy la directora de la Escuela de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En mi área profesional he tenido diversas trayectorias y recorrido, tanto en la parte de la arquitectura como ejercicio profesional independiente y en la parte de las artes plásticas, participando en diversas exposiciones colectivas junto con grupos de diversas generaciones a nivel nacional. No, como vemos, también hay algo que es importante destacar en el caso de Arelis Fidel, porque además de ser artista visual, arquitecta y ahora directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Arelis también es una gestora. Una gestora cultural. Una gestora y hasta así un poco, pero no quiere decir los secretos que tiene. Pero Arelis es compañera nuestra y además una persona que impulsa actividades dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fuera de ella. O sea que estamos ante una persona que tiene incluso proyectos. Y en ese sentido queremos preguntarle, por ejemplo, en esta gestión tuya al frente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cuáles son tus futuros planes a corto o a largo plazo? Tus futuros planes. Ok, muy buena pregunta, maestro Dalís. Sin duda que, teniendo 3 meses en la institución, pero teniendo 23 años en el área de la docencia, hemos ido desarrollando una serie de proyectos y propuestas que no solo se han quedado en la intención, sino también que han ido al plano de la ejecución. Por ende, tenemos propuestas a futuro que están encaminadas a poder propiciar un espacio para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de nuestra escuela, propiciándole ambientes que permitan su desarrollo y su vinculación con la sociedad. Proyectos como, por ejemplo, podemos mencionar, hemos estado estableciendo contacto con el MINER en el sentido de poder vincularnos con los bachilleres que estudian la modalidad en artes, en bachilleratos en artes. Este vínculo se ha dado a través del ministerio y hemos establecido contacto ya con 5 escuelas a nivel nacional. De las 8 que tiene el país, ya hemos establecido contacto con 5 y hemos ido llevando nuestras propuestas, llevando lo que somos como escuela, propiciando al mismo tiempo que siendo la única facultad, la única que a nivel nacional en la educación superior propicia la formación en las artes visuales, pues recibimos ese potencial. Y eso es una de las partes que hemos estado desarrollando a nivel del área de la gestión en la dirección de la escuela. Arely, yo quiero darte la bienvenida por tu asistencia, por haber accedido a venir a nuestro programa, por tu presencia acá, porque sin duda que enriquece. Tu presencia enriquece el programa como docente universitaria. Te conozco hace muchos años, estamos compartiendo juntos en la Facultad de Artes. Y tú sabes que hay un perfil del profesor universitario, y saludo tu decisión, porque sabemos que eres
una mujer joven, pero resuelta, decidida y enérgica. Gracias. A participar en los medios, como en tu cargo, en tus funciones como nueva directora de la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la UAS. Tú perteneces a esa nueva generación que hasta cierto punto de es un relevo, ¿no? Sí, sí. Frente a lo anterior, de yo creo. Directores, sí, de personas. Sí, que... porque Arely, hay algo, que hay un perfil del profesor universitario, y en eso Odalis y yo somos muy críticos, y es que digamos que el profesor de la UAS, en concreto el guatiano, como que le basta la UAS, el microcosmos de la UAS, y no quiere mucho el contacto con los medios, con la sociedad. Y sabemos que no podemos hoy entender la universidad sin la relación con la sociedad, sin el vínculo con el mercado, con las necesidades las nuevas de la población sociales también. Y la presencia en los medios, o sea, no solamente en las aulas. Y no todos los profesores son dados a esa presencia mediática, digamos. En tu caso es diferente porque tú tienes una personalidad muy recia y sabemos que estás aquí para darnos a conocer los planes de los nuevos planes de esta nueva dirección, de esta nueva gestión encabezada por los profesores Tiburcio y Rufino, ¿no? Sí. Que yo tengo muchas esperanzas con esta gestión, Odalí, igual que tú, sí, sí, de un cambio cualitativo y significativo en la universidad. Hay un diálogo entre la universidad y la sociedad, y entonces estos no son burócratas cualquiera que se han sentado ahí, sino que son muchachos que buscan establecer ese vínculo, que van de una manera abierta a dialogar e incluso a situar la Facultad de Artes, que es una facultad que está entre otras facultades, e instalarla como en la sociedad. Eso que decíamos en el simposio aquella vez, que la escuela nuestra y nuestra escuela deben estar dentro de la sociedad. Exacto. No que la UAS sea un núcleo, no. Y entonces la sociedad sea otro. No. Es una dialéctica que no, hay. La UAS no se puede, ninguna facultad ni la universidad se puede concebir fuera de la universidad. Fuera. Esa relación es necesaria. Entonces, creo que... Estamos muy de acuerdo con la postura que ambos manejan, en el sentido de que entendemos que siendo una gestión nueva, tenemos toda la intención y tenemos todo el potencial porque creemos en lo que podemos hacer. Entonces, bajo ese criterio, estamos proyectando, bajo la dinámica de Tiburcio, bajo la dinámica de Dionis, pues hacer una universidad para todos, una universidad, una facultad que sea reconocida a nivel de la sociedad. Sabemos que tenemos que darle a la sociedad y tenemos material para propiciar ese encuentro. Por lo tanto, nuestra intención primaria está en darnos a reconocer. Existimos, somos la Facultad de Arte, somos la entidad a nivel de educación superior que nos permite vincularnos con esa gran masa que nos puede acoger y que nos recibe, ¿no? Y por lo tanto, nosotros somos el recipiente para formar esos grandes futuros profesionales del arte mañana. Sí, o sea, que creemos en nuestro potencial y además encaminados en una misma intención. O sea, como gestión hemos logrado articular un proceso en el cual vamos a lograr al futuro relanzar la facultad, manejados dentro de un eslogan que utiliza nuestro rector, relanzar la universidad. Relanzar. Pues relanzamos la Facultad de Artes, buscamos que la facultad salga al exterior, salga a otros medios, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es nuestra intención. Sí, de esa presencia. Porque hay algo, Arelis, que... La Facultad de Arte está instalada hace años, hace más de una década. Pero siempre están hablando de instalar como si no hubieras estado. Como si la instalación no fuese de hecho. Lo que pasa es que aquello es un proceso. No hubiese claro, hecho. No fue un hecho. Y todo, pero que el proceso hasta instalarla completamente. Como tal. Sí. Como tal, con un tiempo, se lleva un tiempo. Lleva, o sea, no es que eso nace así y ya está listo. O sea, hay algo que sí también es importante saber y conocer. Dentro de lo que se llama el trabajo educativo, hay lo que se llaman los proyectos y programas de una escuela, una entidad. Y esos proyectos están directamente ligados a un sujeto público, ¿no? Que es el que regularmente está en contacto con la universidad, pero además que aspira a lograr un grado en la universidad. Pero además de eso también, en su proceso de aprendizaje, participa ya incluso como cuasi profesional, ¿no? Sin embargo, allí hay toda una plataforma como para que realmente este sujeto, este individuo, junto a su escuela, junto a la misma universidad, entre en contacto con lo que se llama lo social. ¿Tú ves? Que eso es importante. En la medida en que en una visión todos
podemos participar de lo que es el gesto que promueve la universidad. En esas imágenes podemos observar que tenemos una serie de actividades en las cuales hemos estado involucrados. Por ejemplo, ahí podemos ver al maestro Dalís Pérez mientras disertaba poemas en una tarde con la Escuela de Crítica, Historia y Crítica, en una tarde de té y poesía le llamamos. Allí nos encontramos una serie de poetas, estuvieron también vicerrectores. Sí. Fue una tarde de alegría, abierta. Sí. Fue una tarde donde despertaron las palabras. Entonces vemos al maestro cuando declamaba en esa imagen. Ahí sí. Observando está Plinio Chaín. Plinio Chaín, está Juan Tiburcio también, sí, lo podemos ver ahí Tiburcio. Detrás. No, hay varias personas. Fue una tarde que no, incluso esta actividad, tarde de poesía y té, tomaba como referente incluso el marco del el mismo teatro no japonés. Sí. El té como manera de vincular, sí. En el marco de una mística mucho más profunda y más poética. Entonces allí vimos cómo aquello acercó a los participantes. Y se propició un encuentro amistoso entre profesores. Sí, sobre todo. Incluso entre profesores que no son del área. Estuvo el profesor Carvajal. Claro. Conocido medioambientalista. Que también gusta, que es también poeta y escribe poesía. Y leyó sus poemas. Claro. Sí. Pues en solo 3 meses hemos hecho una serie de actividades. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver la entrega de los premios de El Arte es Creatividad. Entonces impulsamos la creatividad a través del arte. Y lo hacemos también de manera lúdica, en el sentido de poder manejar procesos creativos mientras el sujeto también se entretiene, se enriquece y entramos en contacto, por ejemplo, en una actividad que era propiamente en la naturaleza. Y luego entonces hicimos la premiación. Esta actividad fue desarrollada en el Santa Ana, que es en la República de Argentina, perdón, que es un centro de excelencia, República de Argentina. Sí, para entonces, estudiantes excelentes, estudiantes, para estudiantes sobresalientes. Propiamente para estudiantes formándose en las áreas de las artes. En las áreas de las artes. Pero ya a nivel de bachillerato, o sea que podemos saber que esa camada ya viene previamente preparada y que fácilmente puede tener acogida y darle continuidad a sus estudios en la universidad. Porque es bueno que se sepa, y los amables televidentes sepan que hay un bachillerato en artes propiciado por el MINER, o sea, el Ministerio de Educación. Uh-huh. Y eso es importante en la medida en que ya se va preparando lo que se llama un campo profesional en el arte, que no es una cosa nada más de que un talento, sino que hay personas que estudian. Y un campo ocupacional. Y un campo ocupacional que, claro, que es el que preocupa a mucha gente. Sí, a mucha gente le preocupa decir, ¿cómo le digo a mi padre que voy a ser artista mañana? Entonces, porque en la sociedad tenemos un mito, del arte no se vive. No se vive. Entonces, le hemos estado ofertando nuestra propuesta y haciéndole ver que sí, dentro de la facultad tenemos 20, dentro de nuestra escuela somos 28 docentes. Y dentro de esos 28 docentes tenemos personas tan encumbradas como Norberto Santana, Amable Sterling, y son docentes en nuestra escuela que nos garantizan un aval. No, el difunto Cuquito Peña. Cuquito Peña. El profesor Julián Amado. Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez. Sí. O sea, no, es una escuela que no es que tampoco... Tiene una tradición. Hay una tradición. La figura esta del docente artista plástico. Exacto. Del profesor que es artista plástico. No, y ligado creador, al arte nacional. Ligado, sí. Porque está con una proyección nacional. Tiene una proyección nacional, sí. O sea que la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una escuela que tiene realmente un buen perfil. Y sobre todo cuando los maestros que hay están se encuentran ligados, jóvenes maestros y ya maestros de base, que fueron los que le dieron cuerpo y que muchos están ya en una situación de relevo, porque probablemente es necesario, y están muchos en la jubilación. Sin embargo, muchos se acercan allá a querer todavía trabajar. Se mantienen el contacto y eso es visible en las exposiciones que se suelen realizar en el primer piso de la facultad, en la sala de exposiciones, están presentes los profesores jubilados, los maestros, los jóvenes también maestros. Hay una conjunción, un diálogo de los antiguos y los jóvenes o los nuevos, ¿no? Y es importante denotar que dentro de ese espacio que mencionas, sala de exhibiciones de la Facultad de Artes, en este momento se está dando aperturas para que personas externas también puedan utilizar el espacio de una manera de que pueda entrar en contacto el estudiante y también la sociedad. Porque de una u otra forma nos abrimos a la sociedad.
Entonces, este espacio está abierto para ser utilizado por artistas nacionales que nos va a permitir, por lo tanto, darnos a nuestro reconocimiento, que es nuestro objetivo primario. Creo que eso es importante y además de eso vamos a tocar en nuestro próximo segmento otros aspectos de importancia para el amable público televidente. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Arelis Subero, directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Artes. Arelis, hay algo que es muy importante y que es bueno que incluso los amables televidentes sepan que eso también ocurre a nivel profesional en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es que junto a lo que se llama el plan de grado, tenemos una maestría en artes visuales. Algo que realmente es importante si se tiene en cuenta de que una maestría, estamos hablando de un grado post-universitario. Y además que hace que nuestro docente, nuestro artista se profesionalice, se especialice, adquiera un nivel que ya no es el nivel tradicional. ¿Cómo tú tienes concebida como director de la escuela esa maestría? ¿Tú quieres que allí realmente concurran, como concurren de hecho y como efecto concurren, profesores, graduados, posgraduados, algunas personas que tienen un vínculo con la docencia y que quieren desarrollar? ¿Tú ves esto abierto o lo ves solamente especializado? Esa maestría es una maestría que vino a llenar un espacio en el sentido de la formación a nivel superior después de la licenciatura para los artistas, no solo interesados en el proceso docente, sino también en desarrollar un mayor conocimiento con un criterio y mayor criticidad. En ese sentido, podemos decir y defender que la maestría en artes visuales tiene el potencial para seguir implementándose. Al momento, tenemos dos procesos que están en desarrollo, que están en este momento incluso con un cupo aproximadamente de 40 estudiantes, dentro de los cuales tenemos por lo menos 30 de nuestra facultad, que están dentro de la implementación de esta maestría y que por ende va a permitir seguir siendo desarrollada. Son los profesores. Son 30 docentes que son estudiantes de, sí, la, de la facultad. Sí, pero también hay docentes de la Escuela de Bellas Artes. De Bellas, sí, Artes, también, es que están integrados. Artistas, sí, y docentes de la Escuela. Y a nivel nacional, o sea, tenemos una serie de destacadas personas ahí que están desarrollando un proceso para su formación y que están vinculando lo que es el arte contemporáneo, la sociedad, la actualidad, y que luego, sin duda, podría permitir un mayor desarrollo para sus procesos y sus formaciones. Eso es sumamente significativo, esto de la atención, sí, a la especialidad, claro, a los estudios de cuarto grado, porque esta es nuestra época, es la época, la era de la especialización. El desarrollo que pide precisamente una cualificación, una preparación, no solamente del artista, sino de aquella persona que quiere impartir, que quiere enseñar, que debe estar acreditado también. Se cree, Fidel, que los artistas no necesitan nada de eso, no. Hay mucha informalidad, pero esta época está pidiendo hasta los genios que tienen que estar titulados. Ese es el requisito. Es un requisito. Sí, es un requisito. Claro, no queremos decir que para usted ser artista no, por supuesto, tampoco, cierto. Es otra cosa. No. Pero sí, la persona que está ligada a lo que se llama la enseñanza. Sí, para la docencia es fundamental. Sí, no basta la genialidad individual si no tienes el título.
Pero esa atención, este enfoque en la maestría en artes visuales, Odalis y Areli, nos vincula a nosotros y también vincula a ambas escuelas. Arelis, en este programa nosotros hemos insistido en la necesidad de que en la universidad, no solamente en la Facultad de Artes, sino en todas las facultades, se enseñe estética. Sí. Y se enseñen a leer e interpretar los signos y los signos de nuestro tiempo. Y se enseñen las artes y las culturas visuales. Porque estamos viviendo la era de la imagen. De la imagen. No, y del neohumanismo, sí. Ya no es como donde, donde la imagen impone su dominio, es un reino. Vivimos lo que diría la imagen de Lezama, ¿no? El reino de la imagen. El reino de la imagen. Y los estudiantes no saben cómo leer las imágenes, cómo interpretar las imágenes. Una imagen es una forma compositiva, es muchas cosas, ¿no? Y, es un código. Es un código, ¿no? A descifrar, a interpretar, ¿verdad? Sí. A leer. Y hablamos, incluso aquí hablamos no de ver la obra de arte, hablamos de leer la obra de arte, hablamos leer, de la lectura. Sí. Nosotros hemos tratado de imponer aquí cierto vocabulario, sí, un poco bueno, moderno, radical. A veces nos pueden juzgar de radical porque utilizamos, queremos como que remover las raíces. Pero volviendo al punto. La necesidad, el enfoque en las artes visuales, a mí me parece que es un acierto, ¿no? Es un acierto. Yo quiero preguntarte acerca de la escuela como tal. Sabemos que la escuela de artes plásticas, igual que la escuela de historia y crítica de arte, no son de las escuelas mayoritarias nuestras. Son, sin ser las escuelas cenicientas, casi cenicientas, son escuelas algo minoritarias, pero que tienen una tendencia discreta al crecimiento, ¿cierto? Sí, sí. Una que tendencia creciente. Con publicidad, sí, no son, con artes visuales en general, cierto. Diseño gráfico, todo ese tipo. La diseño gráfico, no son las escuelas mayoritarias como las de publicidad, o de, quizás, bueno, es la escuela de mayor, sí, que tiene mayor cantidad de estudiantes, sí, porque las demás se reparten, más o menos igual, las de cine, las de música. Teatro. Pero hay una escuela que tú diriges, desde hace 3 meses, porque asumiste la dirección, elegida en febrero y asumiste en marzo, o sea, reciente, sí, está nuevecita, ¿no? Sí. Con muchas esperanzas, ¿no? Pero hay un crecimiento en la escuela. De eso se trata, las actividades que hemos hecho están encaminadas a crecer, en el sentido de que tenemos 69 estudiantes en nuestra escuela. Ese dato. Tenemos 69, pero tenemos 3 menciones. Sí. De esas 3 menciones tenemos mención dibujo e ilustración, mención pintura y mención escultura. Dentro de ellas no tenemos estudiantes inscritos en escultura, pero sí tenemos 5 en dibujo y 62 en pintura. Dentro de los cuales nos da el total. Pero dentro de ese grupo podemos ver que están distribuidos en los diversos semestres. Estamos haciendo un trabajo de empujar a los estudiantes que están en términos para que puedan emigrar de la universidad y decir que tenemos egresados de nuestra escuela, junto con los que ya tenemos anteriormente, de gestiones anteriores. Gestiones. Pero estamos encaminando todos los pasos hacia el crecimiento. Es una búsqueda y por eso vamos a los bachilleres. Y no nos conformamos con ir a los bachilleratos en modalidad en artes. También tenemos la intención de ir a diversos planteles que están los estudiantes de cuarto nivel para poder invitarlos. Es curioso el dato de cuando uno tiene hijos en el bachillerato, se da cuenta de que en los colegios las universidades van. Tenemos una dolencia en la universidad de que la universidad no va a los bachilleratos. No. Entonces, ¿por qué no ir? Sí. ¿Por qué no ir? Porque estamos confiados en que somos la gran masa. Entonces, vamos a ir también a planteles, a enseñar, a demostrar quiénes somos, por qué existimos. Entonces, bajo esa condición, sabemos que podemos cumplir un rol en la sociedad y vamos a seguir trabajando para eso. Hay algo, Areli, que es importante. Máxime, si se tiene en cuenta que en todo el bachillerato y desde incluso lo que se llama la primaria, la intermedia y medias, indudablemente, existe la enseñanza y hay una materia que es educación artística. O sea, en el bachillerato siempre se ha enseñado artes. El problema es cómo es que se ha enseñado. Claro, claro. Pero siempre se ha enseñado artes. Y ahora con esta materia obligatoria para todo estudiante de cualquier tipo de liceo o colegio, que es educación artística, hay una semilla que se ha sembrado ahí. Por eso hay que ir a todo, porque incluso alguien que quiere estudiar ingeniería,
Y en eso hemos tenido aquí la creencia, como dijimos en el segmento anterior, de que todo estudiante universitario tiene y debe cursar estética. Sí. Un ingeniero, un médico. Hablaba Fidel de la lectura de la imagen. Pero ¿qué pasa? Que en medicina hay que leer imágenes. Sí. En ingeniería hay que leer imágenes. Sí. En arquitectura hay que leer imágenes. En derecho lee en imágenes. En todo hay que leer imágenes, sí, porque las imágenes son pruebas. Porque la imagen es omnipresente. Pero además, sí, pruebas de realidades. Claro. Sí. Por ejemplo, en periodismo, cuando tú, dices, sí, cuando tú dices que hay un accidente, sí, y aparece la foto con aquel desastre de accidente. El impacto. El que ve es el que cree. La información es otra cosa, pero la más directa información está en eso que vemos. En lo visual. Sí. Entonces, hay que, dentro de ese caso, hay que tener la estética, no como una ciencia ligada al arte, sino como un despertar de la percepción y la sensación. La estética nos ayuda hasta cómo controlar nuestro movimiento biológico. Sí. Arely, porque nuestra concepción es la estética no solo como exactamente una asignatura ligada al arte tradicionalmente, ¿sí? Sí. Sino como una disciplina humanista o humanista. Humanista. En esa concepción en la universidad. Sí. Por eso proponemos que esté presente en todos los planes de estudio de todas las facultades. Pero es un buen dato porque en la actualidad, sí, estamos en los procesos de rediseño curricular. Pero, sí, ese es un entonces, punto también. Por lo menos nuestra escuela y las escuelas de la facultad están inmersas en ese proceso. Sí, sí. Por lo tanto, es un tema de discusión. Sí. Es un elemento que podríamos plantear, pero para la universidad. En el sentido que otras universidades tienen, por ejemplo, una materia que se llama apreciación de las artes visuales. Sí. Pero en esa materia se visualiza más el código de la lectura. Mm-hmm. O sea, ¿qué me dice la obra de arte? ¿Qué yo percibo a través, sí, de la visión cuando entro en contacto, sí, con una obra bidimensional o tridimensional? Sí. Pero es mucho más allá que eso. Entendemos que la estética me lleva hacia un conocimiento más vasto, más profundo, que me lleva a las teorías. Y que de la teoría entonces puedo interpretar hacia la práctica. Precisamente a partir de ese arranque, de ese despertar de la sensibilidad, que es el aesthetics en el origen. Exacto. Esa sensación, de ese sentimiento. Pero cuando se dice apreciación de la educación artística o apreciación de las artes visuales, habría que agregar las culturas visuales, que no son artes visuales. Las culturas visuales son más allá de las artes visuales propiamente, implican las culturas populares también. Claro. Y los lugares, por ejemplo, las pantallas, las todo ese mundo que está fuera. Todo ese mundo que es de la imagen, pero que no pertenece al arte. Ahora, pueden estar implicados en el arte. Como demostró que Picasso, Duchamp, tu madre, toda esa gente ha demostrado eso. En la teoría de la gestal lo podemos encontrar, también, que a través del estudio de las formas, el sujeto adquiere nuevas modalidades de conocimiento. Entonces, bajo ese enriquecimiento, podríamos decir que todo lo que nos rodea es imagen, que por lo tanto, aceptamos la teoría de que el 80% de la información que recibimos es visual. Sí, exacto. Y cómo el estudiante, cómo el joven de hoy lee las imágenes de nuestro mundo. Esas imágenes que lo invaden. Vive rodeado de imágenes. Vive rodeado de imágenes electrónicas. Y creando imágenes. Creando imágenes. Por eso hoy los economistas, los ingenieros, los encargados de proyectos de gobierno, tienen la imagen como elemento no solamente probatorio, como elemento realmente fundamental para conocer cosas. Ya cuando tú presentas una maqueta o un diseño, sí, es imagen lo que tú estás presentando. Ahora bien. Odalis, disculpe el punto. Sí. Cuando el dicho antiguo de que una imagen vale más que mil palabras es hoy cada vez más pregnante. Pregnante, cierto, es poderoso. Y es interesantísimo, sí, los análisis alrededor, sí, de esa frase. Sí, sí, porque no hoy se tiene trata, más validez que nunca. Sí, no se trata. Es cierto. Sí. No se trata. Alguien ha dicho que la estética es una disciplina no de las humanidades, sino de las ciencias sociales y de la política. Ciencias sociales. ¿Por qué de la política? ¿No? Porque ahí, y no es un juego. No. Es que cuando vamos a ver, señores, una imagen explica un problema comunitario de una manera más clara que un informe técnico. Porque las personas en el informe técnico conocen estadísticas, conocen diseños, sin embargo, un lenguaje. Pero en las imágenes ven qué está pasando en esa comunidad de Sabana Perdida, de los Minas, de los Alcarrizos, de Gualey, de los Alcarrizos. Porque describe una, sí, situación. Pero sobre, sí, eso vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento.
Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, su programa Página Abierta con la Cultura, hoy con la arquitecta y artista Arelis Subero. Arelis, sé que dentro de los planes que tú tienes, que no son pocos, y que mucha gente no quiere enterarse, pero se entera, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que hacía tiempo que yo no veía a un director de nuestra escuela tan preocupado por eso. Y es por algo que tú estás haciendo, que estás programando para noviembre comienzo. Es un llamado Congreso de Artes Plásticas, que yo quiero que tú realmente le explique a los amables televidentes qué va a ser esto, porque eso es importantísimo. Sin duda que sí. Estamos organizando para noviembre 4 hasta el momento, martes 4 de noviembre, un congreso que va a reunir artistas de las artes plásticas. El congreso está vinculando todo lo que es el quehacer, la trayectoria, la promoción y el mercadeo de la obra del arte. Entonces, pero al mismo tiempo vamos a mezclar la dialéctica y la poética en el sentido de poder vincular ilustradores. Mientras un poeta narra su poesía, tendríamos ilustradores haciendo ilustraciones a nivel físico, a nivel presencial. Pero también tenemos vinculado la imagen y su significado. Volvemos a la imagen. La imagen. Entonces, en ese criterio, lo que es el arte contemporáneo, lo que es la actualidad, lo que es la visión del artista como tal, ¿por qué estudiar arte? ¿Para qué estudiar arte? En ese sentido, se van a discutir, vamos a tener mesas y debates, vamos a tener conferencistas invitados y vamos a vincular todo lo que es la trayectoria, la promoción, la formación de la artes plástica en la actualidad. Y bajo ese criterio, estamos concibiendo un proyecto que va a vincular desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, recorriendo todas las escuelas a nivel nacional. O sea que tenemos invitado las escuelas de Santiago, de Salcedo, tenemos invitado Romana, tenemos invitado Chabón, las escuelas de Chabón, y vamos a vincular la Escuela Nacional de Artes Visuales con su director Miguel Valenzuela, y así también vamos a vincular nuestra Escuela de Artes Plásticas y sus docentes y sus estudiantes, con la intención de reunirnos todos visualizando qué no de para el futuro con respecto a las artes plásticas, qué se espera del concepto de la formación en las artes plásticas, y queremos reunir una serie de artistas, no solo de la generación 50, 60, 70, que nos den su visión, qué pasaba ayer con la formación, qué está pasando hoy, qué necesitamos que pase mañana. Y bajo ese criterio, el Congreso busca, ante todo, discutir, analizar el concepto del arte y su formación. Eso será un evento sin duda de importancia, de relevancia, sí, para la vida universitaria, para la vida de la facultad y para la vida artística. Y quiero que nacional, sepa Fidel, sí, que dicho congreso se va. Hay un vínculo. Hay un vínculo con el simposio internacional con simposio, que sí, de historia y crítica de arte, porque viene detrás de él, terminándose uno el otro, lo que quiere decir que refuerza. Yo diría que incluso ese podría funcionar como una especie de post-congreso. Post-simposio. No, y además por el carácter interdisciplinario, porque claro, lo que ella está diciendo es que ese congreso es interdisciplinario y transdisciplinario. Transdisciplinario. O sea, porque vamos a salir de ahí, vamos a invitar gente, vamos a dialogar fuera, adentro, va a tener actividades incluso reales, prácticas. Sí. Eso de que mientras se está hablando un artista va creando una obra, eso toma como referente el mismo arte del Renacimiento, donde la obra se hacía en la calle. Arte en vivo. Arte en vivo. En vivo, la noción del arte en vivo. Arte en vivo. Y además de eso, cuando se está haciendo algo que es dialógico. Se piensa y se crea al mismo tiempo. Se piensa y se crea. Se reflexiona sobre y se. Pero además también se crea. Yo veo que este evento tiene una significación interdepartamental en la universidad y en la misma facultad. Es muy vinculante. Es vinculante con otras escuelas. Porque ahí vamos a tener artistas visuales moda, artistas visuales publicistas, artistas visuales teatro,
artistas visuales, cine. Críticos. Críticos, o sea que yo creo que... Tiene un carácter incluyente, integrador. Incluyente, es importante. Yo creo que además sí. Ahí vamos a ver un proceso de hermanamiento de la misma facultad. Sí, sí. No porque, o sea, se está haciendo no con carácter competitivo. No, no. Sino con carácter, como tú dijiste, incluyente. Incluyente. Y al mismo tiempo programático. Sí, sí. Pues eso está apoyado por las autoridades de la Facultad de Artes y donde ellos son también protagonistas y entran como personas que van a trabajar unidos con ese... Sí, sin duda, porque las escuelas, las diversas escuelas de nuestra facultad no compiten ni deben competir entre sí. Eso es una tontería, ese protagonismo. Sí. Las escuelas son los organismos vivos, de la facultad, de lo que le da vida, ¿no? Entonces cada escuela tiene su especificidad, tiene su, lo propio y sus metas, sus objetivos, pero se relaciona con las demás. Tú siempre has apoyado nuestro simposio de Historia y Crítica de Arte que se va a celebrar, se suele celebrar hacia el mes de octubre de cada año. Esta es la novena edición. Esta es la novena vez que se va a realizar. Inmediatamente viene el congreso tuyo. Sí. O sea, que como si fuera un post-simposio. No, y algo que me gusta de la propuesta y que desde que Arelis me la planteó hace ya un año. Sí. Sí, ella me planteó eso. Cuando era candidata. Cuando era. Sí. No, y cuando tenía. Antes, sí. Cuando tenía cuando sus era planes, candidata a la dirección. Planes. Sí. Porque tú sabes que por mucho tiempo sí, la facultad estuvo aislada, públicamente, sí. Que no a lo que había. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos también, y en efecto, un diálogo. Entonces, ¿qué pasa? Me gusta ver el que Arely consulta. Por ejemplo, ella me ha llamado a posgrado porque quiere que incluso la misma maestría en artes visuales se revise positivamente para que todos, en cada año y en cada incluso ingreso, haya algo que el participante, el maestrante gane. Que el maestrando incluso sea una persona que forme parte de esa familia de posgrado. Ella siempre me está incluso consultando algo que tenía hacía mucho tiempo, que en la UAS no se consultaba interdepartamentalmente. No, no. Ahora se está consultando porque vemos la necesidad para poder producir, consultar. Lo que pasa es que existía, digamos, una práctica y una concepción, de hecho, ¿no? De los cotos cerrados, las escuelas como compartimientos estancos, isla aparte. Yo lo mío. No, lo mío. No, esa es lo mío. Exacto. Mío. No. Hay que romper con esa visión. Y creo que en el enfoque, en la perspectiva, en la intención de las nuevas autoridades, del decano y el vicedecano, de los profesores Tiburcio y Rufino, está la intención precisamente de incluir, integrar más a las escuelas y de buscar una práctica más interdisciplinaria, ¿no? Pero algo más fidel. Sí. Es el diálogo de las escuelas. Sí. Es el diálogo importante. La búsqueda ha ido más allá. El profesor Rufino, el profesor Tiburcio, ya están buscando un vínculo interfacultad. Uh-huh. Fíjate que estamos ahora mismo embarcados en un proyecto con la Facultad de Educación, la Facultad de Humanidades. De Economía. De Economía, sí. O sea... Ya el vínculo no es solamente interdepartamental, sino interfacultad. Y eso ayuda a crecer a una facultad como la de arte, que es una facultad joven, tierna aún. Sin embargo, vemos que se están haciendo trabajos, incluso trabajos dentro del arte y dentro de esos perfiles de otras facultades y de otras escuelas. Y eso es muy importante. Cuando yo decía que estamos asistiendo a una nueva gestión y probablemente a una nueva generación, una nacamada nueva y a un relevo generacional, Odalis, me refería al hecho de que se puede contratar. Lamentablemente, nuestra facultad, desde que era departamento y luego escuela de artes, en el curso de 2 décadas, de más de 20 años, ha sido dirigida por 2 personas. Había sido dirigida por 2 personas. 2 personas. Solamente. 2 personas. Sí. Y ya hacía una apertura. Que se intercambiaban y se... Los puestos, y uno primero, otro después. Pero como ya relevos, ahora. Como relevos entre sí. Pero ya se ha roto esa. Ya. Hay más apertura. Esa polaridad. Hay nuevos protagonistas. Pero además, hay nuevos actores que están tratando de incidir realmente. Fíjate que aquí los directores de departamentos están asistiendo a eventos sociales tan importantes que ya todos nosotros vamos. Es que te digo yo, se hizo una nueva productora de cine, ahí vamos. Uh-huh. Hay
una bienal, ahí vamos. Sí. Una exposición de arte. Una exposición de arte, está el núcleo completo, sí, porque se quiere un vínculo, pero no teórico, es práctico, es que te vean en los lugares de eventos. Sí. O sea, no es que tú dices, vamos a hacer, pero ¿para quién? Siempre pensamos en vamos a hacer, pero no para quién. Ahora hay esa apertura. Y creo que eso es saludable, no solamente para nosotros en la UAS. Cualquier escuela, hablábamos con José Enrique del Monte a propósito del evento que tuvimos en UNIBE sobre arte y arquitectura, pero sobre todo con ese simposio, diálogo, mesa semiótica que dio realmente como un resultado importante con la fundación de la Sociedad Dominicana de Semiótica. José Enrique del Monte, un arquitecto que incluso acaba de ganar el premio iberoamericano. Me refiero a eso, Dalí. Sí. Antes de continuar, disculpa, Arely, el inciso. Adelante. José Enrique del Monte, nuestro invitado a los últimos programas, arquitecto, escritor, poeta, acaba de recibir un premio en la Feria del Libro, el premio iberoamericano en la Feria del Libro de Madrid, recién celebrada en Madrid, por su libro poemario 11 palabras que mueven tu mundo, que fue comentado aquí. Este libro, incluso algunos de sus poemas leídos, queremos felicitar desde este espacio a José Enrique por su galardón y por esta buena noticia para las letras dominicanas, Odalis, que es una buena noticia. No, y las artes, porque él, las artes, como son arquitectos. Son arquitectos. Sí, es interesante. O sea, que le gusta la poesía como le gusta a ella también. O sea, que somos interdisciplinarios y transdisciplinarios a la vez. Es que hay un diálogo de saberes y de prácticas. Diálogo de saberes que ya no podemos ver las cosas. Yo soy esto nada más. Hemos propalado eso en este programa precisamente para acoger con apertura lo que es la visibilidad de lo artístico, no solamente como una condición, sino como una práctica social. Y social no porque esté ligado simplemente a la sociedad, sino porque hay cosas que hacer, hay cosas que corregir, hay cosas que divulgar e instruir. Y por eso saludamos siempre a las personas que, como Arelis, quieren mantener ese diálogo sobre bases firmes, sobre bases reales. Cierto. Y sobre todo educativas, que es lo que más nos interesa. Y sobre todo queremos saludar esa nueva sangre inyectada a la Facultad de Artes. Claro. Necesaria. Sí. Y le deseamos mucho éxito en sus planes, en la ejecución de los planes, en las metas y los objetivos, en la consecución de metas y objetivos. Creo que tenemos un futuro promisorio que hay que trabajar mancomunado, integrado, con una visión incluyente, que es la visión de la nueva gestión, y creo que está la mejor de las intenciones. Ahora esperamos que tú tengas apoyo institucional también. Sí, por supuesto. Y que cierta indiferencia que hay en ciertas autoridades se rompa. Se rompa y se deje a un lado. Sí, claro. Sí, porque hay algo. Para poner en marcha todos estos planes y proyectos. Sí, por supuesto. Hay algo, Fidel, que no quiero que se me escape, y es preguntarle a Arelis cómo ella está haciéndose con todos estos problemas de recortes económicos, que también hay cosas que son problemas económicos, este estado en que está la universidad, que está en un estado de real saneamiento, pues, y que ese saneamiento implica a veces reducciones. Sin embargo, yo veo que nuestras escuelas como que no creen que eso es un problema, al contrario, estamos trabajando, apoyándonos unos a otros. O sea, yo quisiera ver cómo, en esa perspectiva, tú ves el horizonte de expectativa. Bueno, hasta ahora, lo que pudiera ser un estancamiento económico en la universidad, una necesidad de disminuir la inversión de recursos, para nosotros es inversión de recursos propios. Uh-huh. No paramos las actividades esperando que nos asignen presupuesto, sino que hemos tomado como decisión que para poder hacer y poder marcar huellas y dejar lo que como objetivo tenemos, pues invertimos en nuestros procesos. Invertimos en todos los sentidos, en la creación de un bajante, en la producción de invitaciones, o también cuando nos trasladamos de un lugar a otro hacemos inversión tiempo y dinero, pero no dejamos de hacerlo. Y creemos que seguiremos trabajando. Y que al final lo que esperamos es poder decir que creamos una trayectoria y que abrimos una nueva dimensión a lo que son las escuelas, en esa interactividad continua, en esa intención de poder marcar las pautas, de poder decir, somos una facultad de arte para la sociedad. Yo he visto con
realmente extrañeza, y no con extrañeza, pero he visto que la universidad está haciendo, o la facultad, mejor dicho, está tratando de cambiar un poco la infraestructura. Sí. Y veo que ahí está involucrada como arquitecta Arely Subero. Bastante. Sí, claro. En el sentido del cambio de la fachada. Que explícanos algo de eso también. Para ¿Te refieres a la fachada de la facultad? De la facultad. No, y a la infraestructura en sí misma. Sí, la infraestructura, sí. Si hay una intención primaria es que cuando tú hablas con los docentes, lo primero que te piden es cambios a nivel físico. Sí. Queremos ver que somos una facultad de artes. Sí, vestir la facultad de artes. Entonces hemos hecho estudios de colores en los códigos, utilizando códigos para poder decir e introducir nuevas referencias a nivel de color. Y dentro de esas nuevas referencias también estamos trabajando la infraestructura interna, acondicionando los baños, que era una necesidad sí. Y también movilizando. Dicen que la revolución empieza por los baños. Por los baños. Decía y por Gandhi. Las cocinas. Decía Gandhi. O sea, por los baños y la cocina. Sí. Bueno, pues estamos en esa dinámica. En este momento ya estamos trabajando para abrir, romper, demoler, cerrar, creando nuevas aperturas y nuevas respuestas espaciales. Qué bueno. Y funcionales. Y funcionales. Yo he dicho que hay que empezar la nueva gestión pintando la facultad con otro color. Pues espérala que para marcar la diferencia. Ya se está midiendo la pintura, todo lo que se va a utilizar. No, ya está cotizado y está todo. Está todo cotizado. Bien. Arelis, ya nos están diciendo que por favor váyanse. Terminen, ¿no? Terminen. Sí. Y de todos modos, nos hemos sentido muy satisfechos con estas informaciones tuyas. Con este primer encuentro. Este primer encuentro. Pero ni el único ni el último. Gracias. O sea, que estamos aquí, en cualquier momento te vamos a traer de nuevo para que nos expliques aspectos que sé que los amables televidentes quisieran saber sobre la Facultad de Artes y sobre la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que diriges muy dignamente. Así que así llegamos al final de una emisión más de Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.